Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión, una serie de reflexiones basadas en el libro de los Hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy, escritas por el pastor Bruno Razo. Bienvenidos una vez más a la reflexión matinal Pablo, reavivado por una pasión. Qué bendición es poder encontrarnos nuevamente a través de este medio, donde podemos meditar un momento en la reflexión matinal, en la palabra de Dios y en el mensaje que se transmite a través de esta plataforma digital. El texto para el día de hoy lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. El título, lo que implica el amor. Los hermanos de Corinto tenían un gran debate sobre quién era poseedor del don más importante. Esto derivó en peleas y divisiones. Este no es el objetivo de Dios para su iglesia. Al parecer, el don que tenían en esa ciudad era la búsqueda de supremacía, orgullo y egoísmo. Pablo dice que si el amor no es el motor que nos impulsa, de nada sirve. Entonces escribe el mayor poema sobre el amor, que haríamos bien en leer y practicar todos los días. Comienza por los sí del amor. El amor es paciente porque tiene la capacidad de aguardar la presión de toda la carga, sea real o imaginaria. El amor es benigno, es decir, bueno, bondadoso, amable y misericordioso. Pablo sigue con los no del amor. No es celoso porque quien ama no tiene envidia ni vive desconfiado. No es jactancioso porque quien ama no se considera el centro de la escena. El centro siempre es el ser amado. No se envanece porque no es arrogante ni se siente superior. No es indecoroso ya que no actuó de manera descortés o ruda. No busca lo suyo porque no vive buscando beneficios personales. No se irrita porque no se deja provocar fácilmente y si llega a enojarse buscará resolver la situación. No guarda rencor. Si es lastimado, se cura. Si es ofendido, disculpa. Si es perdonado, también olvida. No se goza en la injusticia, sino que se deleita en la verdad. Además, el apóstol enfatiza también los todo del amor. Todo lo sufre, desilusiones, burlas, ataques, todo lo cree. Siempre confía en el otro. Todo lo espera. Es optimista en cuanto al futuro. Todo lo resiste. Es decir, lo soporta. Pablo deja para el final la gran diferencia con todos los otros dones. El amor, así como la fe y la esperanza, permanecen para siempre. Jamás se caen y nunca terminan. Si bien los otros dones son importantes, son temporales, ya cumplieron su misión. Los griegos tenían al menos cuatro palabras para definir el amor. Eros, amor pasional, excluyente, efímero, un impulso carnal. Estorge, amor paternal, exclusivo, obsesivo, protector, amor de padres a hijos, comprometido y duradero. Filos, amor fraternal, exclusivo solo para la familia, es la expresión de solidaridad y hermandad. Ágape, amor bíblico, incluyente, puro, generoso, abnegado, es el amor incondicional que Dios tiene por sus criaturas, cualquiera que sea la respuesta de ellas. Es en esa respuesta a este amor que tenemos que cumplir el gran mandamiento presentado por Jesús, amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos oyentes, sin duda el apóstol Pablo nos habla de lo que implica el verdadero amor. Como cristianos, como hijos de Dios, practiquemos el verdadero amor con nuestros conocidos, con nuestros amigos. Cuando nosotros demos el verdadero amor con todas esas personas, veremos grandes bendiciones en nuestras vidas, veremos grandes cambios en el entorno donde nos relacionamos y sobre todo, recibiremos muchas bendiciones de nuestro Dios. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.